Rusia, Siberia, Montes Allanes, 2011. Sergei, un cazador ruso experimentado, comenzaba su cacería en uno de los lugares más extensos e inhóspitos del mundo, la taiga siberiana. La intención de Sergei era adentrarse en el bosque, pasar la noche, dar caza a un venado y documentar todo el proceso con una pequeña cámara de vídeo. Las imágenes que estás viendo y verás a continuación están filmadas por él y montadas a modo de película casera y subidas a YouTube por un amigo. Cuando Sergei manifestó la idea de adentrarse en el bosque para dar caza a un ciervo, un cazador le dijo que no lo hiciese y le advirtió de que aquel lugar no era bueno. Sergei no le dio mucha importancia a las palabras del desconocido y siguió con el plan establecido. Se abasteció de agua en un río, preparó su equipaje y se adentró en la espesura del bosque. Acampó algo alejado de la zona en la que tenía pensado cazar para evitar ser olido y descubierto, y encendió un fuego con el propósito de preparar los cebos de sal que utilizaría para atraer a la presa. Después de preparar el cebo, se puso un calzado especial para evitar dejar cualquier rastro. Tras tomar un té, descansar y prepararse para la caza, recogió el campamento y se adentró más en el bosque. No tardó en encontrar una choza en ruinas y lo que él llamaba una emboscada, una plataforma de madera construida en lo alto de los árboles, con el fin de proporcionar a los cazadores un mayor rango de visión estratégica. A Sergei la plataforma le pareció un buen lugar para esperar a su presa. Tras colocar los cebos en puntos que fuesen visibles desde lo alto, se subió a la plataforma con el objetivo de preparar la emboscada y esperó paciente. Las horas pasaron sin que apareciese ningún ciervo y el sol se escondió. Sergei bajó del árbol y preparó un campamento para pasar la noche. Pasadas las 12 de la noche, comenzó a escuchar gritos y ruidos extraños en lo más profundo del bosque. Tras unos minutos de actividad, se detuvieron. Sergei no le dio importancia y siguió durmiendo hasta que, más tarde, comenzaron a sonar a una distancia mucho menor. En aquel momento, y según relató el propio Sergei, recordó la advertencia que le hizo el cazador antes de entrar en el bosque. Adjuntó la linterna a la cámara de vídeo y comenzó a grabar en la oscuridad con la intención de captar aquel sonido. Tío.
Tras escucharlo de nuevo, intentó ubicar la procedencia exacta. Sergei se alejó 200 metros de la plataforma del árbol y, guiado por el sonido del río, se dirigió hacia él. Con aquellos gritos y extraños sonidos cada vez más cerca, decidió encender un fuego. Cortó el tronco de un árbol seco y con la ayuda de la broza lo avivó. Debía mantener aquello, lo que quiera que fuese, alejado. Что вот это вот, блядь? Los gritos parecieron ausentarse por unos minutos, pero volvieron a sonar. El crepitar de las ramas y las sombras que generaban las llamas en la espesura no le ayudaron a mantenerse alerta, por lo que decidió apagarlo. Так, все, пошли.
Еще не загорело. Должен не загориться, Серега. Головешки уже все. Тихо. Блядь, перестало вроде. Пойму, блядь. Ого, снова, блядь. Тихо, братан. О-о-о! Не улети. Тихо. Tras alcanzar el río y subirse al árbol caído, Sergei decidió pasar la noche allí. En aquel lugar estratégico, aquello que lo estaba acechando y que ahora sonaba mucho más cerca, solo tenía una dirección para atacar. ¿O no?
нужно. Будем сражаться до конца. Ребята.
Después de los disparos y poco antes del amanecer, todo se calmó durante una hora para luego comenzar de nuevo. Tras aquella aterradora noche en la que el sol parecía que no fuese a salir nunca, Sergei finalmente divisó las primeras y blancas luces del alba. Solo cuando se elevó por completo, el cazador abandonó el árbol caído que le había servido de refugio. Decidido a averiguar qué lo había atormentado, se aproximó al lugar donde aquellas voces, gritos y ruidos metálicos se habían manifestado. Sergei afirmó en una entrevista, además de durante el vídeo, que aquello que lo acechó no había sido un solo ser, sino varios. Como había pensado durante la noche, los sonidos procedían de la vieja cabaña en ruinas que vio el día anterior. Grabó todo el lugar con su cámara, pero no encontró ningún rastro de sangre, pisadas o tierra revuelta. ¿Qué lo había atormentado? Lo único que encontró en la cabaña en ruinas fue una vieja tetera colocada en un árbol muerto. ¿Había sido golpeada por algo o alguien durante la noche? Según la leyenda, la vieja cabaña había pertenecido a unos recolectores de resina que fueron atacados por un oso. Uno de ellos no fue encontrado nunca, mientras que los restos del otro fueron hallados en el interior. ¿Qué pasó en realidad? Una teoría que ha ganado gran popularidad en Internet sugiere que los individuos que acecharon y trataron de cazar a Sergei eran miembros de una secta o tribu caníbal. Sin embargo, Sergei mismo descartó tal posibilidad y señaló la inexistencia de clanes de tales características en la zona. En caso de haberlos, ¿cómo era posible que sobreviviesen bajo las duras condiciones de la taiga siberiana? En ese lugar, las condiciones de vida son extremas, con una temporada de frutos, bayas y setas muy corta, mientras que el invierno se extiende largamente y el frío alcanza los menos 30 grados. En el supuesto de que hubiesen sido caníbales, ¿cómo supieron la ubicación de Sergei? ¿El humo del primer fuego que encendió había delatado su posición? ¿Por qué entonces el cazador no vio nada anormal cuando estuvo en la plataforma del árbol con todos los sentidos alerta? Otra de las teorías es la del Wendigo. Las leyendas cuentan que devoraba a los nativos americanos que se atrevían a aventurarse en los bosques de la región de los Grandes Lagos, pero es una criatura del folclore del norte de América. ¿Hay alguno parecido en Europa o Asia, además del Yeti? Sergei volvió a la civilización, y a fecha de publicación de este vídeo, hace ya casi un año y medio que no se sabe nada de él. Las últimas noticias llegaron gracias al canal de su amigo, donde fue subido el vídeo original. Al parecer, está preparando un nuevo proyecto sobre la naturaleza. Quiere equiparse con un buen equipo de grabación y llevar munición. ¿Volverá al lugar donde aquellos seres lo acecharon? Solo el tiempo lo dirá.
Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete si no lo estás y déjame un comentario diciéndome qué crees que acechó a Sergei. Hasta pronto, nos vemos en un nuevo vídeo.